Muy bien, vamos ahora a resolver las preguntas del curso de aritmética. Está muy variado, vamos con la 31. Dice, dado los conjuntos A y el conjunto B, como observas, son conjuntos horribles, así como lo ves, y están por compresión. ¿Eso qué significa? Que tenemos que pasarlo ¿a qué? A extensión. Entonces, ¿cómo es esta nota? Veamos. El conjunto A está formado por los A minúscula que pertenecen a los números positivos. Ah, entonces yo tengo que hallar los valores que toma A. Esto es lo que tengo que hallar. Para eso me dan ciertas condiciones. A es el número positivo, la primera condición. Y aparte tiene que cumplir que X sobre A tiene que ser igual a un entero. Que A pertenece a los enteros. Y la otra condición es que esto esté entre 6 y 7. Vamos a trabajar con esto, que es la parte operativa más sencilla. Veamos. X más 20. Ahí está. X más 20. Sobre 5 está entre 6 y 7. Para que me dé ese denominador, a todos multiplicados por 5. 6 por 5, 30. Esto por 5 se cancela, quedándote x más 20. Y 7 por 5, 35. Por 5, por 5 y por 5. Bien. Ahora le quitamos 20 para que el x esté solito. Entonces, 30 menos 20, 10. X más 20 menos 20, x. Y 35 menos 20, 15. Eso es. Eso quiere decir que X está entre 10 y 15. Ahora, viendo bien el detalle de acá, X sobre A es igual a un entero. Pero como A es entero, un número entero entre otro número entero tiene que dar este entero. Ah, entonces para eso X también deducimos que tiene que ser entero. ¿Qué valores enteros toma X acá? A ver, pero que toma 4 valores. ¿Cuáles serían? ¿Qué números enteros están entre 10 y 15? 11, 12, 13 y 14. Para hallar esos valores de A, vamos a analizar cada caso de X. Veamos. ¿Qué pasaría si X vale 11? Si X vale 11, A, ¿qué valores puede tomar? Si X vale 11, 11 entre A tiene que ser entero. No me vas a decir que A va a ser, en este caso no me vas a decir que A vale 2, porque 11 entre 2 es entero, no es entero. Pero lo divides entre 1, todo número entre 1, eso no es lo mismo, cumpliría esta condición. O sea que A puede tomar el valor de 1. Cuando X es 11 y A vale 1, 11 entre 1 es entero. ¿Qué otro valor puede tomar A cuando X es 11? Claro que sí, el mismo 11. A también puede tomar 11. ¿Y qué pasa si X vale 12? Porque a nosotros no nos piden X, nos piden los valores de A. Si X vale 12, obviamente el profesor A vale 1, pero ya les toma en cuenta. ¿Qué otro valor puede tomar? Claro, el 2. Porque si X vale 12, 12 entre 2 te da donde da un entero. ¿Qué otro valor puede tomar? El 3, los divisores. El 4, el 6. Y el mismo 12. Si X toma 12 y A toma estos valores, al dividirlos entre 2, 2 entre 3, 2 entre 4, 2 entre 6, da un entero. Es lo que te diría. Muy bien. Cuando X tome el valor de 13, ¿qué valores puede tomar A? Profe, A puede ser 1. Sí, pero ya las toma en cuenta. ¿Qué otro valor puede tomar A para que al dividirlos de entero? Claro, el mismo 13. Bien. Si X vale 13 y A vale 13, si X vale 13 y A vale 13, la división, eso no es entera. Y finalmente, tomando en cuenta el último caso, cuando X vale a 14, 14 entre qué número te da entero? 14X cuando vale 14, ¿entre qué número te da entero? ¿Entre 1? Sí, pero ya las tomo en cuenta. ¿Entre 2? También las tomo en cuenta. ¿Entre 7? Claro que sí. Y entre el mismo 14. Por lo tanto, ¿cuántos valores de A cumple? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, eso significa que el número de elementos del conjunto A, ¿cuánto va a ser? 10. Porque esta minúscula toma esos 10 valores. Entonces, el número de elementos del conjunto A sería 10. Más, vamos ahora a hallar el número de elementos del conjunto B. Para eso me dicen que Y
punto 10, vamos a hacerlo por acá en orden, que sería regio. Y está entre menos 9,2, perdón, 9 medios, pero 9 medios, entonces es menos 4,5. Y entre 11,4. A ver, 11, eso no es 8 más 3. 8 entre 4, ¿cuánto es? 2. 3 entre 4, ¿cuánto es? 3 cuartos, 0,75. O sea, sería 2,75. Ahí está, 11 cuartos. Muy bien. No dicen que Y pertenece a los enteros. Muy bien. ¿Qué valores enteros tenemos acá? Entre menos 4,5 y 2,7. A ver, ¿qué valores enteros? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Por qué no tomamos en cuenta el 3? Porque dicen que es menor que 2, y algo. Pues el máximo entero sería 2. Pero a mí no me piden la Y. Estos son los Y enteros. Pero a mí no me viene la Y. ¿Qué cosa me están pidiendo? Me están pidiendo el Y cuadrado más 1. Muy bien. ¿Qué pasaría si Y vale menos 4? A ver, menos 4 al cuadrado sería 16. Más 1, 17. Hay un valor del conjunto B. ¿Qué pasa si Y vale menos 3? Menos 3 al cuadrado, 9. Más 1, 10. Segundo valor. ¿Qué pasa si X vale menos 2? Menos 2 al cuadrado, 4. Más 1, 5. ¿Qué pasa si X vale menos 1? Menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Y ya tengo 4 valores. ¿Qué pasa si X vale 0? Si X vale 0, 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. ¿Y qué pasa si X vale 1? 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Ah, profe, 2 ya le había salido. Obviamente lo cuentas una vez. Igual pasaría en 2, 2 al cuadrado, 4 más 1, 5, pero ya se toma en cuenta. Por lo tanto, B, el conjunto B, ¿cuántos valores va a tomar? 1, 2, 3, 4, 5 valores. El número de elementos del conjunto B va a ser más 5. La parte más franca, 10 más 5, 15. Clave E. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a la pregunta 32. Dice así: en una encuesta realizada entre los estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, se obtuvo los siguientes resultados. El 60% usa el producto A. Vamos a ver, aquí está el conjunto de personas que usan el producto A. Luego, el 50% usa el producto B. Ya veo que es otro ejercicio asolapado de conjuntos y mezclado con porcentajes. Y el 80% usa los productos A y B, pero no ambos. O sea, ¿cuáles serían usando los productos A y B? Pero no ambos, o sea, sería esto o esto, pero no estos del medio. Lo que se llama el conjunto de diferencias y medio. Y 200 alumnos no usan esos productos, o sea, 200 alumnos están afuera de todo. 200 alumnos están afuera de qué? Pertenecen a la encuesta, pero no usan ni A ni B. Acá tenemos nuestro clásico ejercicio de conjuntos. Y acá no se complique. Queriendo hacer todo sofisticado. Acá, lo más simple que se realiza. Esta parte de acá, los que usan A pero no usan B, le voy a llamar la clásica A. Los que usan A y B, sería esta área. Y los que usan B pero no A, sería esta área. Y veamos, vamos a usar los datos. Los que usan el producto A es el 60%, o sea, A más B. ¿Qué cosa sería más B? El 60%. Luego, los que usan el producto B, ¿quiénes son los que usan el producto B? B con C. Estas dos áreas usan el producto B. O sea, B más C sería igual a ¿cuánto? Al 50%. Finalmente, el 80% usa los productos A y B, pero no ambos. O sea, serían los costados, la diferencia simétrica. A más C. A más C sería el 80%. Sumamos, sumamos, sumamos. Y vas a ver por qué sumamos. Sumamos. Al sumar, ¿qué cosa vamos a obtener al sumar? A más A, 2A. B más B, 2B. C más C, 2C. Si sumo a la izquierda, también sumo a la derecha. 60 más 50, 110. Más 80, 190%. Sacando la mitad, tal y mitad, ¿qué me estaría quedando? Que A más B más C
es qué cosa. La mitad de 190, ¿cuánto es? 95. Claro que sí, 95%. ¿Eso qué significa? Que si tú sumas esta área, A más B más C, ¿cuánto tienes? El 95%. Pero craneamos, si todo es el 100% y estos tres forman el 95%, ¿estos 200 serían o no serían el 5% del total? ¿Cierto o no? Si A más B más C es el 95%, lo que queda, los que no usan ninguno de ellos, ¿sería o no sería el 5%? Claro, porque sea 100. Entonces quedamos acá. El 5% del total es igual a ¿quién? A 200 alumnos. Sacando quinta, 1. Quinta de 200, 40. Estos dos ceros pasan a multiplicar. ¿Cuál es el total? 40 con dos ceros sería 4.000. La respuesta, casa. Muy bien. Pregunta 33. Los siguientes numerales están correctamente escritos. Tú sabes que un numeral se caracteriza porque sus cifras siempre tienen que ser menores que la base. Y acá la técnica es ver una letra que esté en dos o más términos, en dos o más números que tenemos acá. Acá hay una ligera sospecha. El M aparece acá y el M también aparece en el primer número. Y aparte me doy cuenta que el M tiene que ser mayor por ser una base a la N. Ah, ya. Vamos a empezar entonces con esto. Cogemos acá. Para que este número exista, M tiene que ser menor que 6. Vamos a ubicar acá. M tiene que ser menor que 6. Pero a la vez, M, como en este número es una base, tiene que ser mayor que M. Entonces colocamos M es mayor que N. Pero también observamos que N es una base. Aquí está. Y por lo tanto, N tiene que ser mayor a estas cifras. N es mayor que P. Y hay un número que le hemos dejado en visto hasta el momento, que sería el último. Donde aparentemente, no aparentemente, donde tenemos la seguridad de que P es mayor que estas cifras. Por lo tanto, P es mayor que 2. Con estos datos ya podemos calcular en una tanto el valor de MNP, porque al ser números naturales que forman, aparte de ser cifras de estos números, necesariamente para que cumpla esa relación, M tiene que ser 5, N 4 y P 3. Ahí está. Para que cumpla esta relación. P vale 3, N 4 y M 5, necesariamente. Pero acá nos piden calcular el máximo valor de M más N más P, que ya lo tenemos, más el Q. ¿Pero de dónde sale Q? Q sale de este primer número. Coloquemos acá. N, 3, 2, Q en base N. M ya me acaba de salir. ¿Cuánto vale M? 5. N también me ha salido. ¿Cuánto vale N? 4. Y acá viene un debate. Porque tú sabes que los números, perdón, que las cifras son menores que la base. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar Q? 4 diría alguien. Pero, profe, eso significaría que sería igual a N. Tomando como referencia que N y Q son letras diferentes, entonces voy a asumir que el máximo valor de Q sea 3. ¿No? Porque si no sería Q, pues voy a asumir que son diferentes. Q puede ser 3, puede ser 2 o puede ser 1. Pero como me piden el máximo valor, voy a asumir que Q vale 3. Por lo tanto, ¿cuánto sería la suma? M, que vale 5, más N, que vale 4, va 9, más 3, que sería 12, y 12 más 3, ¿cuánto sería? 15. La clave sería la letra C. Pregunta 34. El número de la forma AB, AB en base 5. AB, AB en base 5. Acá podemos hacer la famosa descomposición por partes. Vamos a coger de 2 en 2 el término. Entonces, AB en base 5, como estamos cogiendo los 2, ¿sería o no sería 5 al cuadrado? Entonces, esto lo colocamos por acá. Colocando lo bonito, ¿esto qué cosa sería? Sería AB. ¿Por cuánto? Son dos términos, sería 5 al cuadrado. Obviamente estamos AB en base 5.
más 10 más este AB en base 7. ¿Listo? Con partes. Eso se llama descomposición polinómica por partes. Si no lo descompones uno por uno, igual saldría. Es la misma situación. Ahora, por tanto, dice que el número de esta forma resulta un número de tres cifras iguales. O sea, esto de acá es un número de tres cifras iguales. Vamos a poner XXX. Aquí, tres cifras iguales. Al expresarlo en el sistema nonario, ¿qué significa sistema nonario? En base 9. Un número de tres cifras en base 9. Te dicen, además, esta cifra, pero hablando de esta, es una de las cifras en base 5. Este dato es un dato mañoso. Porque te estoy diciendo, en otras palabras, que XXX pertenece a la base 5. ¿Qué cosa podemos sacar de acá? Que si XXX pertenecen a la base 5, significa que X tiene o tiene que ser menor que 5. Porque las cifras siempre son menores que la base. Ah, es un dato solapado. Te están diciendo solamente que X es menor que 5. Con este dato empezamos a resolver. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25AB más AB sería 26. AB. Obviamente está AB en qué base está? En base 5. Es igual, descomposición clásica. X más 9 por X. ¿Más cuánto? 9 al cuadrado por X, o sea 81X. Sería igual a esta suma. 26 AB en base 5 es igual. 81 más 9, 90. 90 más 90x más x, 91x. 26 tiene preciaba. Creo que 91 también debe tenerlo. A ver, preciaba 7 por 3, 26. Claro, vamos, tiene preciaba. Por eso, no, por la pura, no tengo esas cifras. Sacando preciaba de 26, ¿cuánto sería? 2 veces. A ver, más 5, si uno que se puede colocar acá. 5a más b. La descomposición polinómica simple es igual a preciaba 2, preciaba de 91, ¿cuánto es? 7x. Ahora, tenemos la comparación. Acuérdate que x es menor que 5, pero acá 7x es igual a 2 por algo. Como el 7 no es múltiplo de 2, ¿quién tiene que ser múltiplo de 2? X. Pero como x es menor que 5, ¿qué significa? Que x puede ser 2 o x puede ser 4. Acuérdate que también puede ser 1 y 3. Pero también ten cuidado. 7 por algo es 2 por algo. O si es un número par. Si 7 por algo es un número par y el 7 no puede ser par porque es un primo con el par, con el 2, entonces ¿quién tiene que ser par? X. Por lo tanto, o X vale 2 o X vale 4. Ahora, ¿qué pasaría si X vale 2? Si X vale 2, simplificamos 2 acá, 2 acá, 5A más B vale 7, A sería 1 y B sería 2. La suma 1 más 2, 3. No voy a saber las alternativas. Entonces, eso significa que X ¿cuánto vale? 4. Para acabar, nos quedaría entonces 2 por 5A más B es igual 7 por X, descartando el valor de 2, ya que si X vale 2 se simplifica y 5A más B vale 7, A es 1 y B vale 2 y la suma la encontramos, entonces X tiene que ser el valor de 4. 7 por 4 ¿cuánto es? 28. Sacando mitad y mitad, 5A más B es 14. Por lo tanto ya podemos deducir el valor de A. A sería 2 y B sería 4. La suma 2 más 4, ¿cuánto sería? 6. Alternativa A. Chiste 35. Se conoce esta cosa. Y donde la fracción de la es equivalente a 1 sobre n. Por lo tanto, necesariamente tenemos que hallar el valor de n. Veamos acá. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Vamos a trabajarlo esto en esta parte. Raíz n es igual a ¿quién? A 3 más 4 sobre, sorpresa, a partir de la fracción, del denominador de la primera fracción, veo que se repite o no se repite lo mismo. Claro,
3 más 4 sobre 3 más 4 sobre. O sea, como a partir de acá se repite lo mismo. Esto de acá originalmente, ¿qué valor le habíamos dado? Raíz de n, claro que sí. Entonces este denominador sería raíz de n. Eso es. Para eliminar esta fracción, acuérdate que soy fraccionofóbico, odio las fracciones, vamos a multiplicar a todos por raíz de n. Veamos qué nos queda. Observen por acá. Raíz de n por raíz de n, eso es raíz de n al cuadrado. Si eres sano vas a simplificar, no te conviene, ya vas a ver por qué. Es igual, a todos voy a multiplicar por raíz de n. 3 por raíz de n, 3 raíz de n. 4 por raíz de n sobre raíz de n, se cancelan y te quedó 4. Todo pasa a un lado porque tu mente ya está volando a una aspa simple, a un aspa simple. Este más pasa con menos. Y este 4 también pasa con menos. ¿Esto es igual a cuánto? A 0. Y acá hacemos el clásico método del aspa simple. Raíz n por raíz n, raíz n al cuadrado. Y menos 4 por 1 sería menos 4. De tal manera que al multiplicar en aspa, raíz n menos 4 raíz de n sería menos 3 raíz n. Si esto de acá es igual a 0, ¿qué cosa nos va a quedar? Que raíz de n más 1 es igual a 0. O sea, nos quedaría que raíz de n es menos 1. Pero en el mundo de los reales, ¿una raíz par puede ser negativo? No. Entonces nos quedaría el primer factor. Raíz de n menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, raíz de n sería igual a ¿cuánto? Este menos pasa con más es igual a 4. ¿Dónde esta raíz pasa su exponente? ¿N cuánto sería? 16. Eso significa que esta cosa, B, C, D, son, ¿sobre qué? A, B, C, D, ¿a qué cosa es equivalente? Veamos, ¿esto es equivalente a cuánto? A 1 sobre N. Pero N ya me salió 16, sería igual a 1 sobre 16. ¿Qué hacemos? Multiplicar. Es 16 que está dividiendo, vas a multiplicarlo, quedándonos acá. 16 BCD es igual a ¿cuánto? ABCD por 1, o sea, ABCD. Estamos simplemente multiplicando, haciendo una multiplicación simple. Uy, pero acá tengo BCD y acá al final BCD. Eso me da un inicio. Separar esta última parte. Quedándonos acá, 16 BCD es igual. Esto de acá, con un poco de magia, si no me lo puedo colocar acá. A, 0, 0, 0. Ahí está, 3 ceros. ¿Más cuánto? Más BCD. Si tú sumas estos ceros con el BCD, eso te vas a dar cuenta, si lo colocas acá abajito, te quedaría, nos quedaría A, BCD. ¿Para qué hago esto? Para juntar BCD con BCD. Este que está con más, pasa con menos. 16 BCD. Menos un BCD sería efectivamente 15 BCD. Y A, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Esto eso no es A por mil. Muy bien. ¿Qué significa A por mil? Es como colocar acá A por 10 al cubo. Recuerda que 10 al cubo es 1000. Bueno, este BCD ya pasó a restar, 16 BCD menos BCD sería 15 BCD, quedándonos esta expresión. Continuamos. 15 BCD, despacito, 15 BCD es igual a A por 10 al cubo, es igual a colocar 2 al cubo por 5 al cubo, ya que tú sabes que el exponente afecta al 2 y afecta al 5, 2 por 5 es 10. ¿Para qué hago eso? Es más, creo que mete 2 al cubo, 5 al cubo, creo que puedo hacer esta jugada. 10 al cubo sería 10 al cuadrado por 10. Y este 10 lo descompongo en 2 por 5. 2 por 5, 10. ¿Por 10 al cuadrado? 10 al cubo. ¿Y para qué hago esta vaina? Para sacarle quinta a la izquierda y quinta a la derecha. Quedándonos lo siguiente. Si le saco quinta, chicos, ¿qué cosa me quedaría? Nos estaría quedando 3 veces B, C, D. 3 veces este número de 3 cifras. ¿Qué es igual a cuánto? A ver,
2 por 10 al cuadrado, que es 100. 2 por 100 sería 200 A. Esto es el resultado final. Y ahora sí ya viene nuestra creatividad para poder sacar esta parte. 200 por algo es igual a 3 por BCD. Esto nos lleva a toque a pensar en lo siguiente. 200 por A tiene que ser igual a un 3 por algo, o sea, es un múltiplo de 3. 200, ¿tiene algún factor que sea múltiplo de 3? No. Entonces, si no lo tiene 200, ¿quién lo debe tener? A. ¿Y qué valores puede tomar A que sea múltiplo de 3? 3, 6 y 9. Profesor, ¿y por qué no 12? Porque recuerda que A es una cifra, no puede ser menor, mayor que 10. Entonces, A puede ser 3, 6 o 9. ¿Qué pasaría si A vale 3? 200 por 3 sería 600. O también sabemos tercia a tercia, BCD sería 200, un número de tres cifras. Si A vale 6, sería 1200, entre 3 sería 400. Y si A vale 9, sería 1800, entre 3, BCD sería 600. Por lo tanto, ¿cuántos números hay que cumple? 1, 2 y 3. La clave sería la letra B. Muy bien. Chiste 36. ¿Cuántos números menores de 300 son primos con él? Son primos con él. Interesante. ¿Qué significa que sean primos con él? Que no tienen ningún factor en común. Veamos el número de 300. Para hacer estos ejercicios, la clásica es la descomposición no polinómica, pues esa es en numeración. La descomposición canónica sería la 2. 300, como tú sabes, es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Mi gente dice, 2 por 5, 10 al cuadrado, 100 por 3, 300. Bien, eso ya tienes que hacerlo más rápido en el examen. Esto nos lleva a decir que el 300 tiene múltiplos de 2. Si, por ejemplo, un número menor que 300 sería o no sería el 4, sería o no sería el 8, sería o no sería el 16. ¿Estos números son primos con el 300? No, porque aparte del 1, tienen el factor 2. Aparte del 2, tiene el factor 3 y también el factor 5. Entonces eso me lleva a pensar a decir lo siguiente. Si yo quiero que sean primos, no deben ser números que sean múltiplos de 2, ni múltiplos de 3, ni múltiplos de 5. Aquí está el conjunto de números múltiplos de 2. Aquí está el conjunto de números múltiplos de 3. Pero también es el conjunto de los números múltiplos de 5. Profesor, ¿y por qué no coloca así, profe? Porque te acuerdas que también hay números que son no solamente múltiplos de 2, sino también múltiplos de 2 y de 5, como el 10. Y no lo puedes contar dos veces. También hay números que son múltiplos de 15, de 3 y de 5. Por ejemplo, el 15 y el 30 están acá. Y 15 y 30 son números que no son primos con 300. No son primos porque comparten más de un divisor. Ah, ya, profe. O sea, parece un ejercicio de conjunto con divisibilidad. Correcto. A ver, primero vamos a ver esta área, porque es la más fácil de todas. ¿Cómo? Sí, porque lo que están en esta área son o no son múltiplos de 2, múltiplos de 3 y múltiplos de 5. Por lo tanto, si son múltiplos de 2, de 3 y de 5, ¿qué significa? Que son múltiplos de ¿quién? 2 por 3, 6 por 5, 30. ¿Y cómo calculamos los que son múltiplos de 30? Veamos. Los múltiplos de 30 menores que 300, menores de 300, ¿cuánto sería? Sería, a ver, múltiplo de 30 sería 30 por algo, son menores que 300. Vamos a tomar en cuenta por una cuestión de comodidad menor o igual. Eso significaba, sacando de entrada, que K es menor que ¿cuánto? Que 10. O sea, ¿cuántos números son? ¿Cuántos números son
múltiplo de 30, que sean números también menores que 300. ¿Cuántos números hay? 10. Acá tenemos 10 numeritos. Está el 30, el 60, el 90, el 120. En total, ¿cuántos números hay? 10. Continuamos. Ahora, ¿cuántos números son múltiplos de 2 y de 5? Si son múltiplos de 2 y de 5, entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Si son múltiplos de 2 y de 5, ¿serán o no serán múltiplos de 10? Claro, sí, múltiplos de 10. Y a ver, ¿cuántos números múltiplos de 10, o sea, 10 por algo, son menores o iguales que 300? Sacando décima y sacando décima, ¿cuántos? 30. O sea, en otras palabras, en total, los múltiplos de 10, los que estarían acá en esta parte, porque son múltiplos tanto de 2 como de 5, ¿cuántos son? 30. Pero, profe, eso debe ser 30, ya tiene 10, ¿cuánto te falta? 20. Vamos bien. Sigamos. Los que están en esta parte, toda esta parte acá rojita, ¿son o no son múltiplos de 3 y de 5 a la vez? O sea, son múltiplos de 15. Como son múltiplos de 15, diría 15 por algo. ¿Cuántos múltiplos de 15 son menores que 300? Sacando quinceava, 1, quinceava, 20. O sea, acá en esta parte hay 20 números que son múltiplos de 15. Pero ya has colocado 10. ¿Cuánto falta? Otra tu mancha de 10. La otra manchita 10. 10 y 10, hay 20 múltiplos de 3 y de 5, o sea, de 15. Igualito, quiero múltiplos de 2 y de 3, o sea, múltiplos de 6, serían 6 por algo, que sea menor que 300, sacando 6 de sexta, quedaría que había 50 números. Acá en esta parte blanquita, debe haber ¿cuántos números? 50, pero ya tienes 10, ¿cuánto falta? 40. Continuamos. ¿Cuántos números múltiplos de 2 hay que sean menores que 300? Múltiplo de 2, 2 por algo es menor o igual que 300. Sacando mitad y mitad, ¿cuántos números hay? Claro, 150. Acá debe haber 150, pero ya tienes 50 ya. Faltaría 100. Pero ya tienes 20, ¿cuánto falta? Igual, aquí están los números que son múltiples de 3. ¿Cuántos números múltiples de 3 hay menores que 300? Tercia, tercia, ¿cuántos hay? Eso es, hay 100 números. Pero ya acá tienes 50, sobrarían 50. Pero acá tienes 10, faltarían 40. Ahora, aquí están los números múltiples de 5. ¿Cuántos números múltiples de 5 son menores que 300? Sacamos quinta, quinta. Sería 60 números. Acá debe haber 60 números. Pero ya tienes 20, quedarían 40. Pero ya tienes otro 20, quedaría 20. 40 más 10 más 10, 60. En total, de los 300 números que son menores que 300, ¿cuántos números o son múltiplos de 2, de 3, de 5 o de ambos o de los 3? ¿Cuántos hay? Veamos, contemos. Acá tenemos. ¿Cuánto tenemos acá? 40 más 40, 80, más 20, 100. 100 más 100, 200. Más 20, 220. Por lo tanto, de los 300 números, 220, o son múltiplos de 2, o son múltiplos de 3, o son múltiplos de 5. O sea, ¿qué cosa? No son primos con el 300. Si 220 números no son primos con 300, la pregunta es, ¿cuántos sí son primos? La diferencia. ¿Cuántos primos hay entonces? 80 números sí son primos con 300. 80 sí son primos con 300. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La respuesta sería la alternativa A. ¿Cuántos números menores de 300 son primos con qué? 80. Vamos con el ejercicio 37.
Laura comienza a armar una torre con fichas de dominó. Raro usar dominó, pero bueno. Poniendo 6 de ellas en cada lado de la base cuadrada. Muy bien. Debemos armar la torre que va a armar Laurita, colocando 6 fichas en cada lado de la base cuadrada. En sí, para hacer la torre, ¿cuál va a ser el trabajo que va a hacer ella? Si en cada lado hace 6, multiplica 6 por 6, porque va a llenar esta parte, sería ¿cuántas fichas va a colocar? 36. Colocamos acá la obra. Va a ser 36. Vamos a suponer que la obra va a ser como 36, porque va a tener que completar toda esta área con las fichas. 6 por 6 sería 36. Trabajando 4 horas diarias. A ver, horas diarias. 4 horas. ¿En cuántos días lo va a hacer? No lo sé. ¿En cuántos días lo hará? No sé en cuántos días lo hará. Entonces va a ser una obra que es como 36, porque va a llenar todo el área 6 por 6, lado cuadrado, por eso queda ese lado de base cuadrada. Trabajando 4 horas diarias, se va a demorar en 10 días. Muy bien. Al cuarto día, ¿cuántos días va trabajando? 4 días. ¿Pero qué pasa al cuarto día? Su hermano la derrumba, por lo que vuelve a rehacerlo. O sea, Laura trabajó esto 4 días. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Su hermano lo derrumbó todo. Entonces, ¿qué hace Laura? Lo vuelve a hacer, pero esta vez ya no con 6, sino ¿con cuántas fichas? Con 7. Por lo tanto, como va a ser 7 en cada lado del cuadrado, 7 por 7, ¿cuánto sería para llenarlo del medio? 49. Esta obra va a ser ahora como 49, trabajando 7 horas diarias. 7 horas diarias. ¿Y por qué está trabajando más horas al día? Ya que va a culminar en el tiempo previsto. Supuestamente, ¿cuánto debía hacerlo? En X días. Pero después del cuarto día tuvo que empezar todo de nuevo. Entonces, ¿en cuánto día lo va a trabajar? En X menos 4. Es como si, por ejemplo, tuviese ella que presentar la obra en 10 días. Pero al cuarto día le derrumban todo. Entonces va a trabajar más horas diarias para poder acabarlo en los 6 días. En la diferencia. Si tenía que acabarlo todo en 10 días, ya pasó 4 días donde se le derrumbó todo. Entonces, ¿cuánto quedaría? ¿En cuántos días tenía que acabarlo? En 10 menos 4, o sea, 6 días. Es por eso que esta obra está acá. Muy bien, ahora se acabó porque el ejercicio se redujo a saber colocar bien la proporcionalidad. Suelo tomar, y se recomienda tomar días como eje. Pregunto, ¿a más horas diarias? Si yo trabajo más horas diarias, ¿trabajo más días o menos días? Menos días. Si tú trabajas más horas que al día, trabajas menos días. Como uno aumenta y el otro disminuye, entonces son inversamente proporcionales. Y cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, ¿qué se hace? ¿Se multiplican o se dividen? Se multiplican. Entonces acabo de multiplicar x por 4, tomando como eje días. Es lo más recomendable. X por 4 tiene que ser igual a ¿cuánto? A x menos 4 por 7. Y ahora analizando días con obra. Si hay más obra, ¿te demora o no te demora más días? Claro, si uno aumenta y el otro aumenta, entonces ya no sería inversamente proporcional, sino ¿cómo sería? Directamente proporcional. Cuando es inversa, mira lo que estoy haciendo, inversa, se multiplica. Y cuando es directa, ¿qué cosa se hace? Se divide, sería x, que ya lo tenemos, entre 36, es a x menos 4, entre 49. Y empezó el show de la operación, sacando cuarta, 1, cuarta, 9. Séptima, 1, séptima, 7. Bien, vamos a sacar de acuerdo. Bien, este 7 multiplica acá. ¿Qué te va a quedar? 7x. ¿Es igual a cuánto? Este 9 multiplica acá. Quedaría 9x menos cuánto. 9 por 4. ¿Cuánto es 9 por 4? 36. Este menos pasa con más. 36 es igual. Este 7x que está sumando pasa restando. 9x menos 7x. Eso. 12x. Sacándole mitad, ¿cuánto vale x?
18. ¿Qué significa esto? Que la obra debía culminar en ¿cuántos días? En 18 días. ¿Cuál sería la respuesta? La alternativa E. Muy bien. Pregunta 38. Dice, ¿cuántas veces habrá que multiplicar por 12 a 420? Bueno, tenemos algún número que es 420. A este número 420 le vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por 12. La pregunta es, ¿cuántas veces habrá que multiplicar por 12? Puede ser que sea una vez, pero también puede ser que sea dos veces. También puede ser que sea tres veces. Como no sé cuántas veces voy a multiplicar por 12, voy a decir que voy a multiplicarle n veces. Para allá, dice, para que el producto resultante tenga 180 divisores. Para calcular el número de divisores, tenemos que descomponerlo canónicamente. ¿Cómo es esa vaina? En números primos. 420. ¿A qué cosa es igual 420? 6 por 7, 42. 7 por 6, 42. Y este 0 viene de 10. Ah, es de un 2 por 5. Ahora, 12 por 12 por 12 por 12, n veces, ¿sería o no sería 12 a la n? Claro que sí. Ahí está. Seguimos descomponiendo. Esta es nuestra chamba. Profe, en 6, ¿se puede o no se puede colocar como 3 por 2? Obis. Ahí está. ¿Y qué nos quedaría? A ver, 2 por 2 sería 2 al cuadrado. ¿Por qué? Por 3. ¿Por quién más? Por 5. ¿Y por qué más? Por 7. Profe, ¿por qué el 7 lo coloca al final? Para que sea bonito, pues. Acuérdate que el 2 lo que le produjo. Y este 12, maquillándolo acá, 12, eso no es 4 por 3. Pero 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por 3, ¿cuánto vale? 12. 4 por 3, 12. Y le va a dar N. Aprovechando que acá tienen bases iguales. ¿Quiénes tienen bases iguales? Este 2 al cuadrado. Y este 2 a la 2, no, 2 a la 2n, porque el exponente se multiplica por el paréntesis. Al multiplicar este con este, producto de bases iguales, se coloca la misma base y ¿qué se hacen los exponentes? En este caso, ¿qué se hace el exponente 2n con el 2? Se suma. Bueno, continuamos. Acá tengo también, otra vez, producto de bases iguales, 3 y 3 a la n. Como tengo producto de bases iguales, coloco la misma base y ya hago con el exponente n y 1 que está ahí. Se suma, obviamente se suma. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué me estaría sobrando? Me estaría sobrando 5 acá y me estaría sobrando 7. Ahora, ¿cuál era la técnica para hallar el número de divisores? Guarda. Para hallar el número de divisores, ¿qué cosa se hacía? Se aplicaba una pequeña técnica. ¿Cuál era esa? A cada exponente de cada factor primo de cada base, ¿se le sumaba o no se le sumaba cuánto? Uno. Entonces, a este bandido, a este 12n más 2, le sumo 1. 12n más 2 más 1, 12n más 3. Bien. A este travieso también le sumo 1. N más 1 más 1, N más 2. Profe, ¿qué está haciendo? La técnica para hallar el número de divisores. Acá se supone, ¿no se supone que cuando está acá el dato es 1? Claro. ¿Y 1 más 1 cuánto sería? 2. Acá también se supone que hay un 1. 1 más 1 cuánto sería? 2. Pero el número de divisores es el dato que nos dan. ¿Cuántos divisores quieres que tengamos? 180. O sea, esto de acá es igual a 180. Ahora, tú sabes que 180, eso no es 90 por 2. Chicos, ¿cuánto vale 90 por 2? 180. ¿Para qué he hecho esto? Para simplificar 2 y 2. Ah, también, mitad y mitad de 90. ¿Cuánto es mitad de 90? 45. Pero usando tu habilidad, dices acá, 2n más 3 por n más 2 es igual a ¿cuánto? Esto de acá es igual a ¿cuánto? 45. Pero 45, eso no es 9 por 5,
Si eres santo, vas a operar todo esto. Pero como tú eres astuto porque has estudiado, compara, pues. ¿Cuál es el menor? N más 2. ¿Cuál es el menor allá? 5. Comparando N más 2, si N más 2 fuese 5, ¿cuánto sería N? 3. Y vamos a ver si esto resulta o no resulta en los otros dos términos. 2 por 3, 6. 6 más 3, 9. Lo que confirma nuestras sospechas. ¿Cuánto vale N? 3. ¿Y qué cosa era N? La cantidad de veces que se repite el 12. ¿Cuál sería la alternativa? 3 veces. Muy bien. Vamos ahora al último ejercicio de aritmética, que en el chiste, el tema es estadística, ¿no? Que muchos le tienen miedo. En una encuesta sobre el ingreso de turistas a una ciudad, según sus edades, se obtuvo la siguiente información. ¿Qué significa este FDI? ¿Bien? Estamos en este caso hablando de una frecuencia, o sea, ¿cuántas personas hay? En otras palabras, se ha dicho que entre 20 y 24 años, ¿cuántas personas hay? 10. Y esto acá es la parte de frecuencias acumuladas. Pero en este primer caso, como solamente estamos contando los 10 primeras personas, porque son las que hemos encontrado entre 20 y 24 años, lo acumulado, ¿cuál sería? Lo mismo. Entonces, esta M, ¿cuánto vale esta M? 10. Muy bien. Ahora, continuamos. 10 personas que están entre 20 y 24 años. ¿Y cuántas personas están entre 24 y 28 años? Correcto, a personas. Muy bien. ¿Hasta ahorita cuántas personas vamos contando? 10 más A. Por lo tanto, acá 10 más A es el total de personas que vamos contando. Como te dije, acá en forma mayúscula significa acumuladas. O sea, ¿cuántas personas hay acumuladas? 10 más A. Por lo tanto, aquí hay una regla, la regla L. La suma de estos dos tiene que darte ¿quién? Lo acumulado. 10 más A tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2A. Claro, 2A. Esta A pasa a restar y ya, sin querer queriendo, 2A menos A, A. Ya tenemos el valor de A. ¿Cuánto vale A, chicos? 10. Muy bien, ya tenemos el valor de A. Si esto A vale 10, ¿cuánto sería acá lo acumulado? 10 personas entre 20 y 24 años, más 10 personas entre 24 y 28 años, ¿cuánto va a ser? 10 más 10, ¿cuánto es? 2 por 10, 20. Hasta ahorita en esta parte acumulado tenemos 20 personas. Muy bien, continuamos. La regla L, ¿no? La suma tiene que, la suma de toda la columna tiene que darte lo acumulado. Bueno, ¿cuántas personas hay entre 20 y 24? 10. ¿Cuántas personas hay entre 24 y 28? 10. 10 más 10, ¿cuánto hay? 20. ¿Cuántas personas hay entre 28 y 32? 20 personas. Por lo tanto, lo acumulado, que en este caso sería C, ¿a qué cosa sería igual C? C sería igual a qué cosa? A la suma de todas las personas que vas contando. 10 más 10, 20. 20 más ¿quién? 20 más ¿cuántas personas están entre 28 y 32 años? B. O sea, sería 20 más B. Tiene que darme C. Correcto. Vamos bien hasta ahí. Continuamos. Si seguimos la secuencia, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay entre 32 y 36? A más B personas. ¿Y cuántas personas hay entre 36 y 40 años? 15 personas. Por lo que hemos visto anteriormente, veamos. La suma del total de personas tiene que ser o no tiene que ser lo acumulado. Así es. ¿Cuántas personas hay entre 20 y 24? 10. Más, ¿cuántas personas hay entre 24 y 28? A, que también me salió 10. Más, ¿cuántas personas hay entre 28 y 32? B personas. El resto son distractores, ¿ah? Ten cuidadito. ¿Cuántas personas hay entre 32 y 36 años? A más B. Pero A vale 10, sería 10 más B. Más, ¿cuántas personas tienen entre 36 y 40 años? 15. La suma de estos, de toda esta columna, la suma de estos de acá, ¿cuánto debe darte?
la tabla acumulada final, el total de personas que sería por dato, ¿cuánto sería por dato? 15C/7. No te olvides que aquí en esta columna siempre se va quedando lo que se va acumulando. Esto sería el resultado final, la acumulación final. A ver, 10 más 10, 20, más 10, 30, más 15, 45. 45 más B más B, ¿cuánto es? 2B. ¿Es igual a cuánto? A 15C/7. Este 7 pasa a multiplicar, a ver, 45 por 7, 7 por 5, 35 más 3, 7 por 4, 28 más 3, 31. ¿Cuánto sería acá? 45 por 7, ¿cuánto sería? 315. Más 7 por 2, ¿cuánto es? 14B. ¿Es igual a cuánto? A 15C. Pero tú sabes, ¿qué cosa? Que C, ¿a qué cosa es igual C? C es igual a 20 más B, cosa que hemos verificado acá. 20 más B me da 0. Entonces reemplazamos bonito en esta parte. Acá, en esta parte que nos estaría quedando, reemplazamos. Quedaría por acá, vamos, 315 más 14B es igual a ¿cuánto? A 15C. Pero en vez de colocar C, ¿qué cosa puedo colocar? Su equivalente. ¿Cuál es su equivalente de C? 20 más B. En vez de colocar esta C, estoy colocando 20 más B su equivalente. Todos juntos, 315 más 14B es igual a 15 por 2, 30. Con el 0, 300. 15 por B, 15B. Este 14 pasa a restar. ¿Cuánto es 15B menos 14B? 1B. Y este 300 pasa a restar. 315 menos 300, 15. ¿Cuánto vale B? 15. Muy bien. B vale 15. Por lo tanto, si B vale 15, ya podemos solucionar el problema. 15. A vale 10. A más B. 10 más 15. ¿Cuántas personas habría acá? 25. Y acá hay 15. Leyendo otra vez, entre 24 y 28 hay 10 personas, entre 28 y 32 hay 15 personas, entre 32 y 36, 25, y entre 36 y 40, 15. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuántos son mayores que 28? Vamos a tomar en cuenta los que están de acá para abajo, porque están los que son mayores que 28. 15 más 25, 40. 40 más 15, 55 personas. La alternativa sería E.